Muy bien, seguimos ahora con otro gran artista del departamento del Magdalena. Estamos hablando de Víctor M. Pertuz. ¿Quién era Víctor Pertuz? Víctor Pertuz viene de, se puede decir, de una escuela de músicos con Lucho Bermúdez. Se integraron en Aracataca y de allá viene esa formación de bandas. Emigra a Santa Marta y conforma una banda, la Santa Cecilia, que existió en Santa Marta y fue conformada por, dirigida por Víctor Pertuz, el trompetista. Recordemos que el maestro Lucho Bermúdez estuvo en Aracataca, sí. Estuvo en Ciénaga, estuvo en, ¿cómo se llama este pueblo? Bueno, estuvo en Santa Marta en la banda militar, ¿no? La banda militar de la, pero el maestro, claro, es decir, el maestro Lucho Bermúdez recorrió muchas poblaciones del departamento de Magdalena, Chiriguaná, estuvo en Chiriguaná, en fin. Y Víctor Pertuz fue trompetista. De oriundo de Aracataca. Aracataca, de la zona bananera. Bueno, aquí lo vemos con la orquesta. Hizo una obra, una composición que se llama Los aprietos de Giuseppe. ¿Quién era Giuseppe? Giuseppe era un clarinetista que tuvo Santa Marta. Su apellido era Brito Sagarra, José Manuel. Brito, ese apellido es como portugués, como brasilero. Bueno. Manuel Antonio sí. Brito Sagarra. Ah, muy bien. Fue destacado, también hizo parte de la Santa Cecilia. Y este es como, se puede decir, una grabación que le hizo Víctor Pertuz a las inquietudes de Giuseppe, que era alcohólico, tomaba sí. mucho, demasiado, y le sacó este tema que fue grabado nada menos por Eduardo Armani, un argentino, ¿no? Argentino, y que dio para mucho ese tema. Sí, este argentino Eduardo Armani tuvo la oportunidad, el maestro Lucho Bermúdez tuvo la oportunidad de grabar en Buenos Aires con los músicos de esta orquesta. Allí se desplazó con Marfil de Díaz y grabaron varios números, Buenos Aires Querido, Danza Negra, en fin. Entonces escuchemos de Víctor Pertuz, Los aprietos de Giuseppe. Estamos escuchando Los aprietos de Giuseppe. ¿En versión de quién? En versión de Eduardo Armani. Eduardo Armani de Argentina. De Argentina. Este es un arreglo, una composición del maestro Víctor Pertuz, natural de Santa Marta. Cantando Marfil. Cantando Marfil. ¿Es colombiano? No, sí, Marfil. Cantante colombiano. Y que lo llamaba para que no escuchaba alguien y que lo miraba para. Estas grabaciones supongo que fueron después de que Lucho Bermúdez estuvo en Buenos Aires, por allá en la mitad de los años 40, porque Lucho estuvo en el 46, por allá en Buenos Aires tal vez. Entonces seguramente Lucho Bermúdez dejó esa huella del porro ese que escuchamos aquí. Bueno, recuerda que Lucho Bermúdez estuvo con Eduardo Armani y la orquesta dirigiendo la de Eduardo Armani. A la vuelta el pico rompo. Para que vean que las músicas circulan por todo el mundo, las músicas populares y tradicionales colombianas. Un colombiano como Lucho Bermúdez que sembró esta música en Argentina y miren lo que dejó como resultado. Muchas veces no sabemos de dónde es. Sí. Es una forma. Sí, sí. Muy bien. Continuamos con los grandes artistas del departamento del Magdalena y nuestra inolvidable ciudad de Santa Marta. Vamos a hablar ahora de otro artista magdalenense, apellido Saumet. Manuel Saumet. Manuel Saumet, natural de Plato, Magdalena, plateño, ribereño. ¿Quién era Manuel Saumet? Manuel Saumet era un plateño que conformó una banda, se parecía una banda de como especie de papayera, le llamaba uno, ¿no? Y tenía sus funciones de tocar en el río Matanena, en los barcos cuando llegaban a Barranca, y dejó un gran legado, se puede decir, porque no, alcanzó a grabar más de 18 o 20 temas con su grupo, Manuel Saumet y sus plateños. Ajá. Aquí lo apreciamos en un sello tropical, y aquí vemos otro sello ideal. Este sello, ¿dónde sería? Bueno, esta es industria colombiana. En esa época se prensaban estos discos en este formato, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar de Manuel Saumet? Vamos a oír un tema de él, Todo es engaño, es un porro, tocado por Manuel Saumet y su plateño. Muy bien. Bueno, estamos escuchando una composición o versión del maestro Manuel Saumet de Plato, Magdalena. Plato, Magdalena. Todo es engaño, es el estilo de trabajo que tenía Manuel Saumet. Vayan, hizo muchos temas, con esa banda se dio a conocer. Es más, hizo Bal, Pasillo, y este es Paseo, muchos temas. Tiene un vals de Rosita Huelva, en Sueños del Magdalena. Saumet de Plato, Magdalena. Alcanzó a grabar un mini play completo con todo, o alrededor de unos 8 temas, y ha ido, y otros temas fueron grabados en otros LP. Muy bien.